Trufas negras, $1.80 por gramo. Las trufas negras son muy apreciadas en la cocina por su aroma y sabor. Estas trufas son hongos que crecen bajo el suelo. Dado que solo crecen en condiciones muy concretas y que no se pueden cultivar, son muy caras. De hecho, un kilo de este hongo cuesta $1.800. Trufas blancas, $5 por gramo. Este hongo es todavía más exclusivo, ya que solo se da en muy pocas partes del mundo, siendo Italia el lugar donde crece esta exquisitez culinaria. Dado que tiene demanda en todo el mundo, no es de extrañar que un kilo de trufa blanca cueste $5,000. Azafrán, $11 por gramo. Por su aroma y sabor, el azafrán es una especie muy preciada gastronómicamente y se obtiene de los estigmas secos del pistilo de la flor Crocus sativus. Para obtener un kilo de azafrán, se necesitan más de 250.000 flores, a las cuales se le extraen los estigmas uno a uno. Este laborioso proceso hace que un kilo cueste más de $11,000. Caviar de beluga iraní, $35 por gramo. Este es el caviar más caro del mundo en relación precio y peso. Se trata del caviar de beluga iraní, el cual se obtiene de las huevas del esturión uso-uso, un pez que puede tardar 18 años en madurar sexualmente y que solo se reproduce cada 2 o 4 años. Esto hace que cueste $35,000 el kilo. Rodio, $45 por gramo. El rodio es un metal poco abundante del grupo del platino. Alcanza un precio de $45,000 por kilo. Platino, $48 por gramo. El platino es un metal de color similar a la plata, aunque mucho más valioso. Se utiliza tanto en joyería como para usos médicos, desde implantes hasta medicamentos contra el cáncer. Cuesta $48,000 por cada kilo. Oro, $55.71 por gramo. Es el metal más conocido y apreciado de todos. El precio varía constantemente, pero un kilo de oro puro cuesta, hoy en día, casi $55,000. Plutonio, $4,000 por gramo. Elemento con propiedades radiactivas, se emplea como combustible en las reacciones de fisión nuclear. Tafeita, $12,000 por gramo. La tafeita es una piedra preciosa que recibe este nombre en honor de su descubridor, Richard Taff, el cual la encontró por accidente en 1945. Se trata de una gema extremadamente dura y, según las estimaciones, 1,000,000 de veces más rara que el diamante. Tritio, $30,000 por gramo. El tritio es un isótopo radiactivo del hidrógeno que se usa como combustible en las reacciones de fisión nuclear. En la naturaleza, solo existen trazas de este compuesto generándose en la atmósfera por impacto de rayos cósmicos sobre los gases, por lo que tiene que producirse artificialmente. Diamante, $65,000 por gramo. El diamante es un mineral compuesto exclusivamente por átomos de carbono dispuestos en una estructura cristalina perfecta. Para su formación, se requieren depresiones altísimas que solo se alcanzan a los 200.000 metros por debajo de la superficie terrestre. Se cree que la formación de los diamantes fue un proceso que pudo tomar hasta 3.300 millones de años, lo que se traduce en 3/4 partes de la edad de la Tierra. Sus propiedades, su belleza en la joyería y, sobre todo, su poca abundancia hace que sean tan costoso. Painita, $300,000 por gramo. La painita es la gema más rara del mundo. Descubierta en los años 50, y es casi 5 veces más cara que el diamante. Californio 252, $27 millones por gramo. El Californio 252 es un isótopo del elemento californio, un elemento metálico radiactivo con muchas aplicaciones, desde usos en los reactores nucleares hasta tratamientos para cánceres cerebrales, pasando por la detección de petróleo. Sin embargo, desde su descubrimiento en 1950 en la Universidad de Berkeley, apenas se han podido sintetizar 8 gramos, por lo que eleva su costo a $27 millones por gramo. Antimateria, $62,000 millones por gramo. La antimateria es el material más caro de la Tierra y, en realidad, del universo. Y es que aunque sea uno de los mayores misterios de la ciencia, somos capaces de producirla. En los comienzos del universo, hace 13.800 millones de años, por cada partícula que se creó, había una antipartícula que era igual que la partícula en sí, pero con carga eléctrica distinta. En procesos que requieren increíbles cantidades de energía, los científicos son capaces de producirla.